Hola, muchas gracias de acompañarnos en otro videoblog de Base Cúbica. Hoy me encuentro en la privada Tamora, aquí en la zona de Concal, al norte de Mérida. La privada Tamora es una de mis favoritas, ya que tiene canchas de pádel, pista de jogging, una casa club increíblemente grande, muy padre para hacer eventos, y gimnasio. Ven a conocer esta privada, la verdad te va a encantar. Tenemos varias opciones y hoy tenemos esta que te invito a conocer. Esta casa está en un terreno de 280 metros cuadrados y 270 metros de construcción. Me encuentro exactamente frente a un parque y a las canchas de pádel. Así que si eres excelente jugador de pádel, esta es tu casa. Para comenzar, tenemos lo que es la cochera para dos autos. Y tenemos los accesos, tanto el de servicio al patio para que le vayan a dar mantenimiento a tu alberca, a tu casa, al patio, al jardín y todo. Y también tenemos el acceso directamente a la cocina. Si vienes con las cosas del súper, está muy ideal. Y tenemos el acceso de visitas, que también tiene este pequeño vestíbulo antes de accesar. Eso protege mucho a lo que es la puerta, ya que en nuestro clima la madera suele deteriorarse. Así que tenemos una protección que muy bien pensaron los arquitectos. Esta casa tiene colores blancos y un contraste de concreto pulido que le da ese toque de elegancia que necesita la casa. Para accesar a la casa, atravesamos lo que es este pequeño jardín y llegamos al pórtico de acceso. Al llegar al pórtico de acceso, abrimos la casa y lo primero que vamos a encontrar es el baño de visitas. Este es un detalle muy padre, ya que se encuentra aislado al resto de la casa y tenemos un muro divisor antes de entrar a la sala y comedor. Así que es un baño muy cómodo y oculto del área social. Y ingresando tenemos el área de las escaleras, que en un rato más vamos a conocer la planta alta. Aquí, como les dije, tenemos un remate visual para que no esté franca la vista. Si tenemos algún repartidor o algo que viene a entregar un paquete, no va a ver todo lo que es tu casa. Entonces la mantiene privada. Es un toque muy bueno que le dieron por los arquitectos. Y llegamos a lo que es la cocina. La cocina está muy bien distribuida. Tenemos el área de estufa, el refrigerador ahí enfrente. Todavía tenemos una torre de hornos que podemos poner muy bien. Ya nos los dejaron preparado con el gas. Y tenemos la tarja. Tiene medidas adecuadas y, sin embargo, todavía podemos poner aquí una mesa de trabajo. También tenemos esta pequeña barra donde podemos estar sirviendo lo que es el desayuno. Como te mencionaba, aquí puedes tener lo que es la torre de hornos, ya te dejaron preparado el gas y a un lado puedes tener lo que es el refrigerador. Tenemos de este lado lo que sería la alacena y la puerta directamente del garage. Entonces llegas aquí con tus bolsas y puedes poner ya de una vez todo en la alacena. De este lado tenemos lo que es el área de lavado. Aquí podemos tener la lavadora, la secadora y la batea, ¿no? La batea muy útil, que siempre necesitamos lavar algún trapo por allá. Entonces es muy útil tener aquí.
lo que es el área de lavado, también tenemos una salida directamente a lo que es el pasillo de servicio, donde vamos a encontrar el calentador y lo que son las mangueras para el jardín. También, como ven, aquí tenemos la entrada directamente de la cochera para dar servicio a lo que es el jardín. Me encuentro en el área de sala y comedor, que aproximadamente es un área de 4x8, donde puedes distribuir en áreas de 4x4 lo que es el comedor y lo que es la sala. Y tenemos todo este gran ventanal que ve hacia lo que es el jardín y tenemos esta terraza. Entonces, todos estos vidrios se pueden abrir para tomar el fresco. No hay que olvidar, la orientación de esta casa es sur-norte. El patio está viendo hacia el norte, que eso nos ayuda a que todo el aire venga y atraviese lo que es la sala de comedor, pase a la cocina y refresque así la casa. Sí, amigos, como les dije hace un rato, me encuentro aquí tomando el fresco en la terraza de esta casa. Para nosotros los yucatecos, ¿qué es tomar el fresco? Realmente es salir ya sea a la calle, al patio, a estas horas más o menos que son las 5 o 6 de la tarde, que es cuando la temperatura desciende y nosotros salimos a tomarnos lo que es una cervecita o estar simplemente charlando aquí con la familia. Eso es tomar el fresco. Van a ver que ustedes van a disfrutar mucho cuando vengan aquí a Yucatán a salir a tomar el fresco. Como les dije, aquí tenemos la alberca que está junto a la terraza y tiene muy buenas dimensiones. Aproximadamente le calculo como de unos 5 por 3.5 y tiene su área de chapoteadero. Así que estés tranquilo, cuando los niños se metan van a tener un área baja y los adultos disfrutar del área alta. Y aún así en el patio todavía te queda bastante espacio para que pongas unos camastros, puedes poner también un barecito, un asador y unas pérgolas para que todavía quede más de lujo tu jardín y puedas aquí hacer el asado y armar las pachangas que tú necesitas. Y como dato curioso, esto no es una casa de una luz, es una bodega debajo de la escalera. Y si te preguntas qué es una luz, es un duende que vive en Yucatán, pero no. Esto es una bodega debajo de la escalera, muy útil para todo lo de Navidad. Ahora sí, vamos a la parte superior a conocer lo que son las tres recámaras y la estancia. Acompáñame. Pues ya estamos aquí en la planta alta. Aquí tenemos la estancia y tenemos la preparación ya de una vez para la televisión y lo que es el sistema de cable satelital o pues el Netflix.
Aquí ya me encuentro en lo que son las recámaras. Las recámaras son dos recámaras gemelas exactamente igual, son mirror una de otra, para que no se vayan a estar peleando los niños de cuál tiene la mejor habitación. Ambas miran hacia el norte, entonces van a tener una ventilación siempre privilegiada. Aquí tenemos lo que es la habitación y tiene muy buenas medidas, aproximadamente como de unos 380 por 380. Tranquilamente te cabe hasta una cama king size o queen size si quieres que se vea más espaciosa. Como les mencioné, tenemos lo que es la ventana que mira hacia el norte, la cual nos va a dar una excelente ventilación. También del otro lado tenemos lo que es otra ventana, la cual va a ayudar a que el aire corra de un lado a otro de la habitación. Tenemos la preparación del aire acondicionado y además tenemos la preparación de lo que viene siendo la televisión. Y no te preocupes por ver cables colgados, ya tiene la preparación directamente de un lado hacia abajo para que no veas esos cables tan molestosos que van de los equipos de Nintendo, Switch, llámese cualquier PlayStation, hacia la televisión. Ahora vamos a conocer lo que es el closet vestidor, que es un closet vestidor bastante cómodo para lo que es un niño o un adolescente que cuenta con sus maleteros y lo que son sus cajones. Tiene para colgar ropa larga y ropa corta, o sea, lo que son camisas. Y de este lado tenemos lo que es el baño, también un baño suficientemente cómodo con esta meseta de granito y lo que es un lavabo de sobreponer y llaves monomandos. También cuenta con el área de ducha y, muy importante, sobre todo las áreas de ducha ahora, que cuenten con este nicho para lo que son los jabones, shampoos y todas las cremas que uno utiliza al bañarse. La única diferencia entre las habitaciones secundarias es que el baño cuenta con la iluminación y la ventilación de forma cenital, mientras que en la primera habitación que vimos es por medio de una ventana. A un lado de la estancia tenemos lo que es la recámara principal, que es una recámara bastante amplia, aproximadamente de unos 5 por 6 metros. Ideal para tener tu cama king size y tener una pequeña sala donde ver la televisión. Además, tenemos esta vista preciosa a lo que es el parque. Esta recámara también tiene muy bien pensado lo que es la ventilación cruzada, ya que tiene ventanas en ambos lados de la habitación. También lo que tenemos es la preparación del aire acondicionado y, como en las otras dos habitaciones, también tiene preparado lo que son los ductos para no ver el cablerío de las televisiones. Pues ya me encuentro en lo que es el área de closet. Aquí en ambos lados tenemos closets
y para ropa larga, para ropa corta, cajones, zapatera. Entonces está muy bien diseñado. Tenemos lo que también son los domos, que nos va a ayudar a lo que es la ventilación de este ambiente. Otro detalle muy importante es que estos mismos domos nos van a ayudar a controlar lo que es la humedad, que es muy propensa aquí en los closets de Mérida. Y aquí tenemos lo que es el baño. Igual utilizamos la misma meseta con el mismo granito de los otros baños. Tenemos el nicho y lo que son las ventanas aquí en baño, el One Piece de WC, lo que es el monomando y el lavabo de sobreponer, que le da mucha elegancia también este detalle que tenemos para colocar lo que son decoración, aromatizantes y todo, o las toallas ahí abajo de la meseta del lavabo. Como te mencioné hace un rato, me encuentro en el parque que está a unos pasos de la casa. En este lugar vas a poder disfrutar de unas tardes muy agradables en compañía de tu familia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Miguel Lizama y cualquier duda que tengas sobre esta casa o quieras visitarla, no dudes en contactarme. Hasta luego, nos vemos.